Buen día, ¿cómo están del otro lado? Espero que muy bien. En el día de hoy les traigo un cuento para trabajar, como siempre, las emociones que tanto nos gusta trabajar. Y miren lo que tengo acá. Es un cuento que se trata del miedo y se llama Yo y mi miedo, de Francesca Sana. Es de la editorial Capicúa. Vamos a conocerlo. Tuve un secreto, una pequeña amiga llamada Miedo. Ella siempre me ha cuidado y me ha mantenido a salvo. Juntas hemos explorado cosas nuevas y siempre fuimos muy unidas. Pero desde que llegamos a este nuevo país, Miedo ya no es tan pequeña. Y sigue creciendo y creciendo. Quiero salir a conocer mi nuevo barrio, pero Miedo no me lo permite. Cuando tengo que ir a la escuela, no quiero que vaya. Miedo detesta mi nueva escuela. Cuando la maestra dice mal mi nombre, se enoja, aunque yo sé que lo hace sin querer. En el recreo, Miedo no me deja estar con los otros. Me quiere toda para sí. Siento que nadie me entiende. Y yo tampoco entiendo a nadie. Cuando termina la escuela, Miedo está ansiosa por volver a casa. Y durante la cena, come todo lo que puede. La noche, en mi nueva habitación, Miedo ronca tanto que no puedo dormir. Cada día me siento más sola. Miedo dice que es porque nadie me quiere. A decir verdad, no me gusta este lugar. Pero, ¿qué está pasando? Un chico de mi clase me quiere mostrar algo. Enseguida empezamos a dibujar y a pintar juntos. En el recreo quiero salir a jugar con él. Corremos por el patio y de repente un perro nos ladra a través de la cerca. ¡Ay! Grita el chico y se esconde rápidamente detrás de algo extraño y pequeño. Tiene un miedo secreto como yo. Pensé que yo era la única que tenía uno. Miedo se está volviendo cada vez más pequeña y la escuela ya no es tan difícil. Todavía me cuesta entenderlo todo, pero he descubierto que mis compañeros también tienen miedos. Y a veces jugamos todos juntos. Y colorín colorado, esta historia de los miedos se ha terminado. Y ahora sí, hasta la próxima, amigos. Hasta el próximo cuento.